ser la tormenta por la tarde fuerte en gran parte del área metropolitana. Así es, tuvimos una tormenta muy fuerte en algunos puntos del área metropolitana y ahorita en la mañana, como ya bien lo comentabas, ya se están registrando lluvia, pero es una lluvia ligera. En varias zonas del área metropolitana, en Santa Catarina, en San Pedro, también están registrando estas precipitaciones. Hay que salir con tiempo de su casa para evitar cualquier tipo de accidente. ¿Condiciones similares a las de ayer? Totalmente similares. Hoy tenemos un 60% de probabilidad de lluvia a lo largo de toda la jornada y alguna lluvia viene acompañada de actividad eléctrica también. Perfecto. Te escuchamos y vemos, Gaby. Muchísimas gracias. Vámonos con todos los detalles allá en casita. Acompáñenme para conocer las condiciones actuales aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Vemos a continuación cómo el termómetro está manteniendo un valor de 25 grados centígrados, el viento en calma, la humedad se mantiene en el 95% y la presión atmosférica en 1008. Veré más adelante con más detalles. No le cambie. A seguir escuchando, si hay tormentas eléctricas aquí. Probablemente sí, para todo el estado de Nuevo León hay probabilidad de lluvia, aquí en el área metropolitana tenemos un 60 y algunas de estas pueden presentarse con actividad eléctrica. Muy bien, adelante Gaby. Muchísimas gracias, vámonos con toda la información a detalle a esta hora de la mañana, 8:37, vamos a conocer las condiciones actuales aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el termómetro marcando 26 grados centígrados, vientos provenientes del este casi imperceptibles, a 3 kilómetros por hora, la humedad con el 94% y la presión atmosférica se mantiene en 1008 milibares. Para lo largo de esta jornada tendremos condiciones de nubosidad, probabilidad de precipitación, como ya le he estado comentando, y gracias a estas condiciones la temperatura máxima aumentará tan solo 29 grados. Por la noche el termómetro caerá a un valor de 25 grados. En los siguientes 5 días todavía, miércoles y jueves, se prevén lluvias, lluvias con actividad eléctrica. Tendremos máximas de 28 y 30 grados centígrados. El viernes ya comienza a despejarse el cielo, sale el sol y esto permite que la temperatura máxima aumente hasta 31 grados. El sábado, misma condición de cielo, la máxima nuevamente reporta los 31 y para el domingo se nublará el cielo, aparecerá nuevamente la posibilidad de lluvia y esto permitirá que la máxima llegue a 30 grados centígrados. El día de hoy estaremos completando un total de luz solar de 12 horas con 41 minutos, ya que la salida fue a las 7:22 y la puesta se espera a las 8:03. La próxima fase lunar nos espera una luna nueva que dará cambio este 1 de septiembre. A las 4:03. Conozcamos ahora la imagen de satélite para explicarles qué sistemas son los que están afectando actualmente la República Mexicana. Y es que vemos esta zona de inestabilidad con un 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Se localiza al norte del Golfo de México. Esta zona de inestabilidad está aportando gran nubosidad y mantiene el pronóstico de lluvia para Texas y para los estados que conforman el noreste de nuestro país. Tenemos también el flujo de humedad que viene del Pacífico afectando los estados del noroeste, sobre todo el occidente, centro y sur del país, en donde se prevén lluvias con actividad eléctrica. Tenemos también a la depresión tropical 9 localizada al sureste del Golfo de México, que estará aportando gran nubosidad y manteniendo el pronóstico de lluvias, lluvias con tormentas eléctricas para los estados que conforman la península de Yucatán, como lo indica esta imagen de satélite. Este color violeta de nubosidad es la indicadora de tormentas eléctricas, son las que se prevén en el transcurso de esta jornada. En Acapulco, lluvia presente para hoy, al igual que en Saltillo, Chihuahua, McAllen, Cancún. También tenemos probabilidad de lluvia en Laredo, en San Antonio y en Mérida. En la Ciudad de México, en Tampico, en Mazatlán y en Hermosillo, un cielo completamente despejado. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo. Me encantó saludarlos. Pasen un estupendo martes. Cuídense mucho. ¿Qué tal? Muy buenos días. 6:31. Estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo a esta hora aquí en el centro de la ciudad. La temperatura es de 25 grados centígrados. Tenemos el viento en calma, la humedad al 95% y la presión atmosférica se mantiene en 1008 milibares. ¿Cómo amanecemos en el estado de Nuevo León? Vamos a presentarle las temperaturas en algunos municipios de nuestra entidad. Vemos a continuación Colombia con 23 grados, al igual que Anáhuac. Tenemos una temperatura bastante fresca en Galeana con 16 grados centígrados. Doctor Arroyo se mantiene en 17 grados, 22 para Sabinas y Allende, al igual que en Linares y Santiago y en Montemorelos. Igual a Huizes, la temperatura esta mañana es de 23 grados centígrados. Conozcamos ahora las condiciones del cielo a lo largo de esta jornada. Un cielo medio nublado a completamente cerrado es el que estará dominando. Tenemos alrededor de un 60% de probabilidad de que continúen registrándose las precipitaciones aquí en el área metropolitana. Gracias a estas condiciones de nubosidad y lluvia,
lluvia presente, la temperatura se mantendrá bastante agradable. Vean nada más, 29 grados centígrados marcará la máxima hoy y por la noche el valor será de 25 grados. En los siguientes 5 días continuamos con días lluviosos, lo que es todavía miércoles y jueves, con cielos nublados. Estas lluvias, algunas de ellas vienen acompañadas de actividad eléctrica y los valores máximos oscilarán entre 28 y 30 grados centígrados. A partir de viernes y sábado comienza ya a despejarse el cielo, sale el sol y esto permite que la temperatura máxima aumente hasta los 31 grados. El domingo nuevamente se nublará el cielo y la máxima llegará a 30 grados centígrados. Para hoy estaremos completando un total de luz solar de 12 horas con 41 minutos. La salida se prevé a las 7:22 y la puesta será a las 8:03. La próxima fase lunar será una luna nueva que dará cambio este jueves 1 de septiembre a las 4:03. Conozcamos ahora en imagen de satélite los sistemas que actualmente están afectando la República Mexicana. Y es que vemos todavía este canal de baja presión localizado sobre el noroeste del país que está reforzando el flujo de humedad que viene del Pacífico hacia los estados del occidente, centro y noroeste del territorio nacional, en donde se prevén precipitaciones. Al otro extremo, en el norte del Golfo de México, tenemos una zona de inestabilidad con un 10% de posibilidad para desarrollo ciclónico. Esta zona de inestabilidad está aportando nubosidad y lluvia hacia la región de Texas y todo el noreste de nuestro país también se verá afectado con esta presencia de nubosidad y este pronóstico de precipitación. Mientras tanto, al sureste del Golfo de México tenemos a la depresión tropical 9. Esta depresión tropical se espera que en el transcurso de la jornada se intensifique a tormenta tropical. La tenemos localizada a 250 kilómetros al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo. Este sistema se mueve hacia el oeste y está afectando fuertemente los estados de la península de Yucatán, manteniendo esta presencia de nubosidad y el pronóstico de lluvias, lluvias fuertes a torrenciales acompañadas de actividad eléctrica. Conozcamos ahora temperaturas mínimas y máximas para esta jornada. Ya le comentaba, presencia de nubosidad y lluvia en la península de Yucatán. En Cancún no será la excepción, por supuesto. Al noreste mexicano, en Saltillo, se prevén precipitaciones. También en la región de Texas, en McAllen, en donde la máxima alcanza los 34 grados. Para la Ciudad de México, Mazatlán y Tampico, al igual que en Hermosillo, tendremos un cielo completamente despejado. En Hermosillo la máxima hoy llega hasta los 40 grados y en Mazatlán alcanzaremos una máxima de 32 grados centígrados. Hasta aquí con mi reporte, volveré más adelante con más información. Muy buenos días. Protégete.